Allende. Que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta, porque esa negra cabeza de hombre usa peluca para bailar, porque esa negra cabeza de hombre usa peluquita para yo le le canta Cañete, Cañete, sí señor, a San Luis y San Vicente, cómo no, Cañete no soy, Cañete no soy, sí, qué rico se baila, se come y se goza en Cañete, Cañete cómo no, para penar, para cantar, para bailar, Cañete sí señor, esa negra, esa nene cañetana, Cañete cómo no, cañetana, así, Cañete, Cañete, de mi tierra. Hola, 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 ¿qué tal amigos de Cañete del Perú y del mundo? Una vez más con tus amigos de Entrerrazado Podcast. En este episodio número 15, mi hermano Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pedro? Estamos de quinceañero, por decirlo así, ¿no? Episodio número 15, en dos meses aproximadamente. Así es que hoy vamos a empezar con un tema bastante nostálgico nuevamente. Primero, un agradecimiento especial por la transmisión anterior de la semana pasada. El video logró ubicarse en el primer lugar de nuestra biblioteca. Entonces, ha sido uno de los videos más reproducidos a pesar del corto tiempo, ¿no? Destronó del primer lugar el video que teníamos con nuestro director, el licenciado Felipe Juan Gutiérrez. Así es que agradecimiento, ¿no? Agradecimiento especial a todos nuestros seguidores, que de repente en el vivo, ¿no? En el momento no lo pueden ver, pero durante la semana se dan un tiempito ahí para aprovechar, para verlos y hacer sus comentarios, ¿no? Y justamente haciendo referencia al video anterior, recibimos muchísimos comentarios, como 5 más o menos, del tema de los productos, ¿no? De las golosinas, de los bocaditos, ¿no? Les trajo bastante nostalgia. Así es que nos llevó a estar en un nuevo tema el día de hoy, junto con el tema de los dulces, de los bocaditos y todo lo demás. Y nos llevó al tema de las fiestas infantiles, ¿no? Lo que se repartía por allá por los años 90, por el año 2000, que era muy diferente la celebración a los temas de los cumpleaños del día de hoy, ¿no? Así es que el tema de hoy, del episodio 15, del que vamos a hablar hoy, va a ser las fiestas infantiles de los años 90 y 2000, las fiestas retro. Así es que vamos nosotros ahora con la intro para comenzar. Ajá, así es mi hermano, empezamos un nuevo episodio número 15, las fiestas infantiles retro. Valga la redundancia o valga aclarar, las fiestas infantiles de los años 90 y los años 2000. Mi hermano, tuvimos un episodio anterior, en el episodio número 14, hablamos acerca de todo lo que vendría a ser los dulces y lo que queríamos que regresara, ¿no? Y justo eso, a colación, llegamos a este tema de las fiestas infantiles, mi hermano. ¿Qué palabras para ello? Y justamente recibimos, como habíamos comentado, recibimos muchos comentarios, valga la redundancia, el tema de los dulces, ¿no? Que traía colación de repente a fiestas infantiles, porque claro, tenía mucha lógica, ¿no? Entonces decidimos hacer este tema. ¿Y qué te parece si ahora, por ejemplo, empezamos a recordar
cómo era la mesa de los cumpleaños de los 90. O sea, en sí, toda la, la decoración de la mesa y qué bocaditos o qué dulces habían en esas mesas. ¿Tú cuál de todos, de todos esos dulces recuerdas, mi hermano? Claro, Oscar, más bien, o sea, como ya iniciando esto, lo principal que era en ese entonces, en el año 90 o los 2000, como lo estamos tratando el tema, era el tema de la mesa, ¿no? Sabíamos que había una mesa, yo particularmente en mi casa había una mesa en donde almorzábamos, tomábamos desayuno y cenábamos, y no solo mi familia, ¿no? Porque yo vivía con mis tíos y, bueno, lo normal, pues, ¿no? A veces hay familias que vives, pues, con tíos, primos y etcétera de personas en una casa. Entonces teníamos una mesa principal, se podría decir. Y creo que la característica de la época, de esa época, era que esa mesa principal tenía que ser movida al centro de tu sala o de tu cochera donde hacías tus reuniones y la colocabas. Creo que esa era la primera característica que tendría o sucedía en esa época de los 90 y los 2000. Con relación a los dulces, justo repasábamos y justo lo habíamos posteado en la página de Enterrazados, acerca de las cosas que eran a granel, ¿no? Y yo lo digo a granel porque no eran como ahora, pues, ¿no? Pero eran, por ejemplo, había tu bandeja de chisito, tu bandeja de canchita, había tu bandeja de galleta animalito, y había una serie de cosas, y eso es lo que ahorita más o menos puedo apuntar. Y invitar a las personas que están ahora a compartir la transmisión, y dar sus comentarios para nosotros poder leerlas también. Y creo que sería bueno poder compartir con ellos este tema del día de hoy, mi hermano. ¿Qué otros dulces te recuerdas tú? Sí, es cierto lo que tú dices, el tema de la mesa, porque era la mesa principal del comedor, ¿no? Que se tenía que jalar al centro, ¿no? No es como ahora, por ejemplo, llevando una comparación de que se alquilan unas mesas especiales, ¿no? Un centro de etcétera. Entonces los tiempos cambian. Pero si algo no ha cambiado, es el tema de la porra y el arroz con leche, que eran clásicos, clásicos de clásicos. Pero ¿cuál el incentivo, la diferencia de dónde se servía la mazamorra y el arroz con leche? No sé si tú recuerdas, pero eran unos tapercitos, no sé cómo, como las tapas del Batimix, el yogur ahora, ¿no? Que eran chiquititos y tenían como unos altos relieves. Claro, esa era la diferencia de los en estos potecitos, ¿no? De plástico, y eran de colores. Yo me recuerdo mucho que era el principal era el color anaranjado, el rojo y el azul. No, eso era lo principal en estos potecitos, que hoy, por ejemplo, lo vemos en la tapa. En algo parecido se servía la mazamorra y el arroz con leche y tenía que estar de todas maneras en tu mesa de tu cumpleaños, ¿no? Claro, ahora hermano, tomar en cuenta de que en esa época todo era pues casero, o sea, todo era preparación de tu casa, preparación de tu viejita, preparación de tus tías o de tus primas, todo era preparación casera, ¿no? Tenías tu, como dices tú, ¿no? El arroz con leche, la mazamorra, la gelatina, la canchita. Justo habíamos hecho una comparación que ahora, pues, en la actualidad, ahora se contrata personas que tienen su carrito de canchita y ya, pues, tú vas y dices, señora, una bolsa y listo, te despachan, ¿no? Pero en esa época, no, tenías que preparar tu canchita, tenías que preparar una serie de bocaditos que salían mismo de la propia casa, ¿no? De la propia casa. Justo ahorita la señora Luisa Manso hace el comentario del arrocillo, y justo también lo comentamos, el tema del arrocillo, el tema de los caramelos de esos entonces, esos caramelos que venían con banderitas de países, con banderitas de países que eran como una pelotita, y todo eso, mi hermano. ¿Qué otras cosas más? Sí, bueno, hablando del arrocillo, creo que lo típico es el ajonjolí también, ¿no? El ajonjolí, las almohaditas, como le llaman algunos, el ajonjolí. Después las galletas municiones, ¿no? Y bien, como tú dices,
todo eso se compraba a granel, pues, ¿no? Por peso, por cantidad. No es como ahora que te venden por paquete, por medio kilo, cuatro, etcétera, ¿no? Todo eso era a granel. También las galletas Mayet, ¿no? Que son las galletas bañadas en chocolate. Son unos ovalitos bañados en chocolate. Después, lo típico también de esos años, porque ahora ya no los hacen, era que te ponían en un mondadiente, te ponían tu choclo, tu queso, ¿no? Y por ahí tu ajicito o de repente tu mayonesa, ¿no? Para los más exquisitos. Pero eso de ahí yo recuerdo mucho que era lo típico de época, ¿no? Su choclo, su queso, ¿no? En cuadraditos el queso. Y eso era delicioso, era riquísimo, ¿no? Pero bueno, ahora ya no se ve mucho por el tema de la estética, ¿no? De un montón de cosas, pero era lo tradicional de las fiestas noventeras, ¿o me equivoco? Claro. Ahora justo ahí, como comenta nuestro amigo y hermano Diego Ormeño, acerca del chisito. Ahora, el chisito ahora en esta época lo venden de manera, o sea, lo normal que es ahora en las fiestas es que te lo entreguen de manera individual, pues no, tu paquetito de chisito. En cambio, en esa época te comprabas el bolsón y lo ponías en tu bandeja y ahí tú pasabas y le repartías a todo. Y justo acá también a nuestro amigo, otro seguidor, nuestro amigo Julio, dice la galleta animalito, justo conversábamos de este tema y de ese dulce de color que tenía pues en casi, puedo decirlo, encima, ¿no? ¿No? Que parecía más o menos como un suspiro, que era un suspiro, pero era duro, ¿no? ¿No? Creo, hermano, armamos una relación. ¿Qué otra cosita tienes ahí en esa relación que habíamos armado ahí, mi hermano? Sí, el típico helado de invierno, pero por esos años era una especie de wafer, ¿no? Wafer con el marshmallow. ¿No? También era típico de. Y ahora, ¿cuál era lo típico también de esa fiesta? De que todo te llegaba frío, ¿no? Porque como era granel, obviamente tú lo servías, claro, lo ponías en tus platitos, en tus fuentes, y todo ya te llegaba frío, pero igual te lo comías, ¿no? Y aparte, cuando te entregaban tu bolsita, cuando llegabas al cumpleaños, te daban religiosamente tu bolsita, ¿no? Para que guardes tus dulces, ¿no? Y tú de chivolo metías, ¿no? Al final, cuando sacabas un arrocillo, salía pegado con chisito, con caramelo, con galleta animalito, con municiones. O sea, era todo una combinación, ¿no? Pero ese era lo rico, pues, ¿no? Ahora, también no podemos dejar de lado también las causitas, ¿no? Que era parte justamente junto con el choclo con queso, las bolitas de causitas junto con sus, ¿cómo se le llama? Pirones, creo que se le llama, la vaina esa que va abajo, el papelito, que viene con pliegos. Así como Y todo lo demás. Claro, justo para que ingrese justo la bolita de causita. Claro. O sea, y como tú dices, ¿no? Todo eso era casero, ¿no? No es que me lo mandabas a preparar como se hace ahora, ¿no? O que viene en un paquete. No, eso tú mismo en la casa hacías, igual que la canchita, el choclo con queso, la causita, la mazamorra, el arroz con leche, la gelatina, y todo lo demás, lo que había en esa casa, ¿no? Los cocorocos, que también eran infaltables, ¿no? Las famosas peritas. Los picolines, ¿no? Los chupetines. Y tantas cosas, pues, ¿no? Los alfajores también, ¿no? Habían alfajores chiquititos, ¿no? Pero ahora ya, oye, justo mi hermano comenta ahí. Ahora ya todo entra. Ah, pensé que lo habías leído. No, estamos conectados telepáticamente. Todo nos acordamos, es que venimos de la misma casa, pues, ¿no? Las mismas fiestas infantiles, o sea que todos los años había lo mismo en la casa, así que no había de otra. Pero bueno, eso en parte del tema de los dulces, de los bocaditos, no sé qué otra cosa puedas acordarte, ¿no? Porque ya de este tiempo ya se empezó con el tema de los tequeños, etcétera, ¿no? Pero de repente nos estamos olvidando algo por ahí, la gente puede comentar, o hay algo que de repente se. ¿Te acuerdas, Pedro? Y claro, no puedes comentar. Claro.
No, creo que sería lo mismo reafirmar, hermano, porque yo recuerdo lo mucho que en mi casa era todo, pues, como ya lo había dicho, casero. O sea, por ejemplo, era cumpleaños de cualquiera de los primos, porque en la casa nos hemos criado, pues, casi un aproximado de 8 o 9 primos. Y siempre, por ejemplo, cumpleaños de uno, y metíamos toda la mano, pues, ¿no? Mis tías y mis primas igual, pues, ¿no? Y por ejemplo, la designación de las tareas, ¿no? Haz tú la mazamorra, haces tú el arroz con leche, la gelatina, la canchita, que era lo infaltable, la canchita, y el tema de los demás, pues, ¿no? Ya lo demás que comprabas, el chisito, pues, el chisito grande que lo ponías, como digo, en la bandeja, los caramelitos, algunos detalles. ¿Te acuerdas que había una fruna que ya venía individual, no como ahora? Esa fruna, pero era un poco más dura, ¿no? Los caramelos de pelotitas de países, los picolines, como dices, y esas cosas que eran, o sea, eran lo básico, ¿no? Ya de ahí de repente salían otras cositas que eran otros detalles, de repente más no tan específico, pero ¿para qué, ah? Pero ¿para qué? Era nuestra época y con eso uno se vacilaba bien, pues, ¿no? Sí, y aparte no sé si tú recuerdas también que habían una especie de fruna. Creo que fruna, ¿no? Unos chicles que se, no sé cómo llamarlo, unos chicles que se masticaban, no un chicle que se masticaba, no, unas frunas, pero que venían envueltas y afuera tenía la fruta, ¿no? Por ejemplo, había uno que tenía los bordes rojos y era de cereza, había de cereza, de plátano, de durazno, si no me equivoco, y eso también era infaltable en el tema de los bocaditos, pues, ¿no? Bueno, también nos dicen los wafers de colores, ¿no? Los wafers de colores que venían sueltos, que es lo que habíamos mencionado, que era lo que se le llama ahora los helados de invierno, ¿no? Los helados de invierno. Después, nuestro amigo Diego también nos dice, claro, los detalles de las bolsitas, ¿no? Cuando faltaba alguien al cumpleaños, igual llevabas tu bolsita y decías a la señora que repartía para mi primo que no había venido. Claro, ese de todas maneras, ¿no? Es una criollada, por decirlo así. Pero eso ahí, quizás por ahí vamos a... Esos son los personajes. Vamos a hablarlo más los adelante. Los personajes. Con los personajes de las fiestas infantiles. Pero ahora, otro tema, ya dejando de lado el tema de los bocaditos, de los dulces, para los años 90 era muy importante el tema de la temática. ¿Qué temática que llevaba tu cumpleaños? ¿Cuál era la decoración? ¿No? Porque también era importante el tema de los adornos. ¿Cómo se adornaba por esos años? ¿Qué recuerdos te trae, Pedro? Justo comentábamos, porque, bueno, la mente es abierta y el peruano es hábil. Y yo recuerdo mucho que en ese entonces, justo habíamos conversado en el episodio anterior, que bueno, se extrañaba el tema de los papel higiénico de colores, ¿no? Amarillo, rosado, verde. Entonces, la habilidad del peruano, ¿qué hacía? Pues, ¿no? Compraba su papel y lo ponía como cadeneta, pues, ¿no? Ya tú lo veías ya adornando ya como papel lustre, pero ya le dabas el toque, pues, ¿no? El toque de los detalles, ¿no? Y yo creo que la gente que comente, si es que nunca o de repente han visto en ese entonces, en los años 90, 2000, que hayan hecho, pues, unas cadenetas de papel higiénico de colores. Yo creo que mínimo todos habrán visto esa. No creo que nadie se haya perdido de ese detalle que era característico de esa época. Sí, y aparte el tema de la temática, por esos años yo recuerdo mucho, inclusive tengo unas fotos ahí de algunos cumpleaños que la temática, por ejemplo, era de los picapiedras, de Power Ranger. Bueno, estoy hablando en nuestro caso que somos varones, ¿no? Los picapiedras, de los Power Ranger. Ya luego apareció por ahí Dragon Ball, aunque de refilón ya por el año 2000 más o menos, de Topollillo, ¿no? Y de las Tortugas Ninja, de los Tortu Ninja, ¿no? Eran las temáticas más o menos por esos años, ¿no? Por esos años. Y como tú dices, la gente a veces se ganaba la criolla por el tema de no comer serpentina y tienes tu papel higiénico de color. Y le metías tu decoración con tu papel higiénico de color, que era lo normal por esos años, ¿no? Ahora, de repente, si tú haces eso, la gente se ofende y todo demás, ¿no? Pero por esos años, típico, era tu papel higiénico de color como decoración.
Y aparte de eso, bueno, en el tema de mujeres creo que era el tema de, había un personaje de Fresita, por ahí empezó el tema de la Barbie y no sé qué otro personaje por esos años, ¿no? Si hay gente por que nos pueda comentar y nos pueda ayudar en ese tema, bienvenidos sean los comentarios. Los comentarios son de ustedes, ¿no? Y ahora, aparte, algo que formaba parte, va la redundancia, nada más estoy con las palabras cruzadas, que formaba parte de la decoración, es el, mira, justo mi hermano está comentando eso de ahí, es lo que yo te decía ayer, te hacía recordar, el tema de los globos grabados con tu nombre y la fecha del cumpleaños, ¿no? Que era típico, al finalizar la fiesta, te ibas con tu torta, tu sorpresita, tu bolsa de dulces, tu bolsa de juguetes de la piñata y tu palito con tu globo grabado, la fecha del cumpleaños y el nombre creo que tenía ahí. Y eso, claro. Y eso ahí era pero infaltable, ¿no? Ahora, llegó al extremo del globo de que hasta lo más o menos dibujaban la cara del cumpleañero, pero eso ya era en pocas oportunidades, pero sí ha llegado a ver ese detalle, ¿no? Ahora, tratando también el tema del entorno, de los adornos, ¿recuerdas los típicos gorritos que se te entregaba cuando ingresabas al cumpleaños y tenías que estar? Porque, por ejemplo, hemos revisado, fotos tuyas, las mías también, y al menos todos seguían con el gorrito, ¿no? O sea, todo era obligatorio seguir con tu gorrito que te tocaba, por ejemplo, la imagen, no sé, del Hombre Araña, el Capitán América, y tantos dibujos de la época, ¿no? Dibujos de la época, y no van a dejarme mentir las personas que nos están viendo de que ese era un detalle, pues, también icónico de los cumpleaños de esa época. Sí, y aparte, o sea, como todo va evolucionando, yo creo que nuestra época, por decirlo así, en el año de los que hemos nacido en los años 90, hemos tenido la suerte de poder ver muchas evoluciones en todos los aspectos, ¿no? Tecnológicos, en el tema de fiestas, etcétera, 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 ¿no? Industriales, etcétera. Pero tú justamente ayer nuevamente me hacías recordar el tema de los gorritos, estos gorritos de esponja, estos gorritos de dulopío, ¿no? Estos gorritos de dulopío que tenían formas de animales, ¿no? De animalitos. De animales, ¿no? Y tú te lo ponías. De gallito, pollito. Claro, ahora, después ya salieron los otros gorritos que eran de cartulina, ¿no? Que era como un circo, que era simplemente una vincha alrededor y acá arriba tenía la imagen del personaje, de la temática que tú habías elegido, ¿no? Power Ranger, Tortuga Ninja, y ese era el otro tipo de gorritos también, pues, ¿no? Y eso es muy, muy, muy de la época, porque ahora ya no se ve mucho, creo que, si no me equivoco, ya ni siquiera se ve, entonces, también era parte de, ¿no? Y habían otros, inclusive, que te ponía liga, ¿no? Que te venía con lío y te presionaba, pero poquito la papada. Y después cuando te lo sacabas, ya quedaba todo marcada, pues, ¿no? Pero esa era parte, claro, de los gorritos de esa época y de los personajes y la temática, más o menos, cómo se manejaba por ese tiempo, ¿no? Claro, y lo icónico y lo característico era de que el cumpleañero o cumpleañera tenía que tener diferente a todos y era, pues, su corona de rey o su corona de reina, pues, ¿no? En ese caso, para los cumpleañeros. Y la vestimenta también era única, pues, ¿no? La vestimenta de marinerito, creo que era lo más normal, el vestir al cumpleañero de, no sé, 2, 3 añitos, que todavía, pues, está ahí, que lo tienes que agarrar con su ropita de marinerito, ¿no? De repente ahí nuestro amigo Pedro Vélez nos puede comentar acerca también de su ropita, ¿o no? ¿Existirá ese marinerito o no? Claro, y de todas maneras, y con tu gorrito de capitán, esa era la clásica, ¿no? O tu gorrito de capitán, o tu gorrito de corona de rey, claro, ¿no? De rey. Ahora, aparte, en el tema de las decoraciones, también
siempre atrás de la torta o atrás de la mesa tenía que ir tu cartel de Tecnopor, ¿no? Que era muy común el tema de una especie de nube, ¿no? Era una nube y decía, bienvenidos a mis 5 añitos, 3 añitos, 4 añitos, ¿no? Que tú solamente comprabas y ponías el número, ¿no? Claro. Pero era de Tecnopor, ¿no? Ahora se utiliza el material de Trupán, ¿no? Que Trupán. Es una maderita y es en alto relieve y esto, pero para la época, eso de ahí era también básico en el tema de la decoración, ¿no? Y en tu torta también tenía que ir, si la temática era de Power Ranger, en tu torta también tenía que ir algo de los Power Rangers. Claro, Power Ranger. Tu foto impresa, no, impresa no era, no había mucho en ese tiempo. Pero tenía que ver. Sí, imágenes algo imágenes ya. Claro, claro. O tu vela, ¿no? La vela. Ahora, yéndonos, no sé si sería otro tema, otro punto, hablar acerca de netamente de la torta, ¿no? Los detalles de la torta. Sí, la típica de la torta, al igual que los dulces, la mayoría de veces era una torta casera, ¿no? Preparada por tu viejita, por tu tía, por tu abuelita, pero era una torta casera, ¿no? A veces salía media rara la torta, porque a veces salía media rara, ¿no? Que era bañada en chantilly, era bañada en foch, era bañada en manjar blanco, ¿no? Si era bañada, por ejemplo, en manjar blanco, le ponían su pecana, ¿no? Su pecana. Si era bañada en chantilly o en foch, lo típico era pegarle, por ejemplo, las lentejitas. ¿No? La lentejita de colores por todos lados, ¿no? Y era un queque hecho en casa, ¿no? En estos hornos. Hornos eléctricos. ¿No? De una olla grande, ¿no? Y ahí metía y te salía. Y tu torta venía con su hueco en el centro, ¿no? Claro. Pero era todo casero, ¿no? Era todo casero. Imagino que también en tu casa habrán hecho ese tipo de tortas, Pedro. Claro, justo como yo comentaba, mi mamá ha tenido hasta buen tiempo ese horno eléctrico y, por ejemplo, a veces había, no netamente en la época del cumpleaños, pero siempre para tu lonche, o sea, en horas de tarde y noche, armabas tu lonchecito y se preparaba pues, los queques. Pero en ese entonces, esa era la forma para nosotros, para las madres, tías, las personas que se hacían cargo del cumpleaños, de hacer la torta, ¿no? Se tomaba la molestia y era icónico ese horno eléctrico. Yo le he visto buen tiempo ese horno eléctrico que era mitad rojo y mitad plateado, arriba rojo, abajo plateado. Y era la manera con la que se hacía pues la torta de ese entonces, como dices tú, ¿no? Su huecazo en el medio, bueno, aparte, ya después ya... Sí, y aparte tenía su feeling, ¿no? O sea, ese era el feeling de que te hagan, de que te preparen tu torta. No, ese era el feeling porque te la... hacían con cariño, con amor, ¿no? Hoy en día simplemente van a la panadería o al centro comercial, al supermercado, la compran, le ponen tu nombre y listo, ¿no? Pero antes no, se amanecían o se levantaban muy temprano para poder hacer la torta desde un día anterior a veces, ¿no? Y se esforzaban en la decoración, ¿no? Que como te decía, ¿no? A veces no salía bien, porque era como una comparación de los memes ahora de tengo un amigo que me lo cobra más barato, ¿no? O expectativa realidad, ¿no? Algo así. Pero tenía su feeling del que te preparen tu tortita, pues, ¿no? Por esos años, Pedro. Así es, primero. Ahí, no yéndonos tampoco tan lejos de este tema, justo lo que estabas hablando de expectativa realidad. ¿Qué mención para las personas que hacían, pues, reír a los niños en esa época, ahora llamados los payasos? Bueno, en ese tiempo también se llamaban payasos, ¿no? Pero el tiempo cambia muchas cosas, ¿no? Porque antes el payaso simplemente se dedicaba a hacer reír a los niños, ¿no? A contar sus chistes, a hacer su rutina, etcétera, ¿no? Inclusive el payaso llegaba a tu casa y llegaba como de civil, por decirlo así, ¿no? Y se cambiaba en el baño de tu casa
o en algún cuartito que le pudieras prestar, ¿no? Y llegaba simplemente con su maletín, entraba de civil y salía de payasito, ¿no? Esa era su chamba del payasito por esos años. Pero hoy el payaso, que es respetable, ¿no? Y todo lo demás, todo va evolucionando y bien por ellos. Ahora llegan con DJ, llegan con animadoras, llegan con bailarinas, llegan con un show de magia, ¿no? Y hay de diferentes precios, ¿no? De diferentes precios. Pero es todo lo que ha cambiado, ¿no? Inclusive en el tema del maquillaje, ¿no? Porque antes no había mucho tema del maquillaje, pues, ¿no? Para hombres, no lo sé. Entonces, y creo que se maquillaban con esta crema Nivea, ¿no? Tu crema Nivea y tu colorete, ¿no? Para tu tapita, ¿no? Tu labial. Y ya está, y listo. Tu peluca, tu gorrito, todo lo demás. Pero ahora no. Ahora el payaso tiene un sinfín de temas de maquillaje que se demora, ¿no? El tema de la producción. Así es que eso es toda la evolución, creo, del payaso. Y está bien, creo, ¿no? Está bien, porque ya te hacen un show mucho más completo, porque inclusive antes no se veía mucho el tema del show infantil, ¿no? Creo que el show infantil, si no me equivoco, si estoy equivocado, dámelo saber, pero para mí, creo que empieza con el tema de Nube Luz, ¿no? De María Pía y Timoteo, Karim y Timoteo, por ahí que ya empieza el tema de los shows infantiles, ¿no? Simplemente era el payasito, y el payasito te hacía tu rutina, y hacía sus cositas, pues, ¿no? Claro, y había oportunidades que, por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Que el payaso venía de la manera civil, se cambiaba en tu casa, entonces tu niño no sabías que esa persona que estaba entrando iba a salir de payaso, y encima que tenía unos maquillajes, pues, medio extrovertidos, o sea, diferente ahora lo que pasa. Entonces, había muchos que se asustaban con el payaso y el cumpleañero lo llamabas y el cumpleañero no salía porque tenía miedo al payaso. Así que el payaso hacía su show sin cumpleañero, ¿no? Y el cumpleañero preguntaba, ¿ya se fue el señor? ¿Ya se fue el señor? Porque no te decía payaso. ¿Ya se fue el señor? Y cuando se fue, ya salió pues el cumpleañero y no gozó nada del payaso. Pero bueno, son cositas que siempre pasaban y hasta ahora creo que pasan, pues, pero no tanto, ¿no? No como la época en nuestra época, ¿no? Hermano, justo acá, justo nuestro amigo Julio hizo este comentario, ¿no? Y creo que eso entra en los personajes que habían dentro de estas fiestas infantiles. Armamos ahí un pequeño canevas de algunos detalles y que de repente si algunos nos pasamos de o no nos acordamos, que nos hagan acordar las personas que nos están viendo. ¿Qué personajes tenemos, mi hermano, ahí en carpeta, ¿no? Los personajes de estas fiestas infantiles. Sí, nosotros hemos apuntado cuatro, hemos identificado cuatro que nosotros nos acordamos, pero por ahí si alguien se acuerda de alguien más, lo deja en los comentarios, ¿no? El primero, el que identificamos de inmediato cuando conversábamos sobre este tema, es la tía, nosotros le llamamos la tía Cupido, ¿no? Es la que te emparejaba con todo el mundo, ¿no? La que está sentado ahí, todo aburrido, y llegaba la tía y, a ver, hijito, bien, vamos a... Te sacaba, ¿no? Te sacaba a bailar, primero bailabas con ella y después te buscaba pareja, ¿no? Y te emparejaba y ya está listo, esa es su chamba, y se iba a buscar otra víctima. Pero había una amenaza ahí, ¿o no? Había una amenaza, un tipo de amenaza, ¿o no? Creo que también eso era no parte, ¿no? Si no bailas... Si no bailas, maitor. No hay torta, no hay sorpresa, y ya, pues tú a regañadientes nomás, pues no. Y caballero nomás. Dancing, pues. Dancing. Esa es la primera. Esa es la primera, ¿no? Después el segundo que nosotros identificamos es más o menos parecido a lo que comentaba nuestro amigo Diego, ¿no? Que era el invitado que no fue invitado, ¿no? Que era el amigo del hijo de la sobrina, del vecino, del tío, del papá, ¿no? Que llegaba por ahí. ¿No? Llegaba por ahí y veía tono, veía fiesta por tu barrio, por ahí se iba a su casa, se metía su lavada, su cambiada, y hasta él mismo era, ¿no? Y llegaba su regalito. Y ahí más adelante vamos a hablar de los temas del regalo, pero hay algunos que tampoco no llevan regalo, ¿no?
y su regalo era una, no llevaba regalo, pero llevaba su bolsita negra, ¿no? Su bolsita negra, y ahí bolsita. Metía todos los dulces. Entonces esa era mi causa, ¿no? Mi causa el glotón, ¿no? Porque normalmente cuando pasaban las fuentes, ¿no? Iban repartiendo, tú decentemente, ¿no? Delicadamente cogías uno, ¿no? Uno para tu bolsita. Y esperabas a que te digan, ¿no? No, pero hijo, agarra otro más. Agarra más, agarra ahí, más. Ahí agarras confianza y pa. No, pero estaba en mi causa el glotón y el invitado que no fue invitado, que agarraba, pero a mano llena, ¿no? ¡Ah! Y le metía para su bolsa. Y en dos tandas, otra vez, ¡ah! ¿No? Y cuando iba pasando con la fuente, ¿no? Agarraba ahí, para el costado y ya está. ¿No? Y ese es el que pedía otra bolsita, ¿no? Para el hermano, para el primo. Para el vecino. Bueno, y el cuarto personaje que nosotros detectamos es el tío o la tía piñata, ¿no? Ahí de repente tú le puedes meter el contexto, Pedro, del tío o la tía piñata. ¿Quién era el tío o la tía piñata? El tío o la tía piñata. No, pues era, yo entiendo de que era, por ejemplo, para el tema de la piñata, siempre había alguien que tenía que agarrar la piñata, pues, ¿no? ¿No? Tenía que agarrar la piñata. Ahora, pero había este tema de los padres, o, por ejemplo, ibas tú al cumpleaños con tu mamá, tu papá o alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, en el momento de la piñata, ellos mismos eran, pues, ellos mismos eran. Supuestamente tenía que estar los niños, pero ya tú lo veías al papá o la mamá metiéndose ahí para agarrar la sorpresa, la cosa que botaba la piñata. Justo mirábamos una foto en donde estaba justo para el tema de la piñata y veías a toda la gente alrededor de la piñata y la cumpleañera, que en este entonces era pues una que de 2 añitos, cargada, con la finalidad de que cuando se rompa la piñata, sacarla, porque ahí ya no había nada que respeto, ¿no? De que mujer, nada, vas y agarraba, y la mujer es igualito, agarraba lo que fuese, porque esa era la adrenalina de estar ahí, pues, en el tema de la piñata. Sí, y ahora, hablando del tema de las piñatas, también ha sufrido una evolución, ¿no? Las piñatas, porque ahora las piñatas, tú eliges el modelo, eliges el material, ¿qué quieres que le echen? Pero antes no, antes la piñata simplemente era o una caja cuadrada, una caja, ¿no? Cuadrada, con 2 palos de escoba o 2 palitos de madera, y arriba, tu payaso, ¿no? Tu payaso, o en ese tiempo, era un payaso, ¿no? Y sentado ahí. Y después ya fue evolucionando el tema de la piñata, que no era cuadrado, habían unos óvalos, unos círculos, y arriba iba tu peluche, ya después era un peluche. Después volvió la moda de las piñatas del Chavo, ¿no? Esa es en forma de estrella. Después salió el tema de las piñatas en forma de pelotas. Después salió simplemente las circulares y tenía la imagen del personaje. Pero también ha sufrido una evolución el tema de las piñatas, ¿no, Pedro? Claro, justo ahorita me has hecho recordar el tema de las piñatas, y tú te acuerdas que dentro de la piñata habían estos juguetes de plástico que tenían forma de tanque, tenían forma de carro, tenían forma de muñequitos, de soldados, pero eran de plástico, y por ejemplo el plástico tenía un huequito en la parte posterior, un huequito como para que supuestamente no se chanque más rápido. Recuerdo esto, ¿por qué digo? Porque justo ya para esta época, en un cumpleaños en donde fui de una sobrina, y justo yo estaba ahí por temas de estudio, entonces llegué justo en el momento, y en la piñata habían puesto esos muñequitos de plástico, y tú vieras cómo me los tiraban esos muñequitos, nadie quería agarrar. Y yo miraba y decía, mi infancia se va ahí, ¿cómo la botan a mi infancia? Si supieran que por eso uno se mataba. Y yo vi que la gente lo dejaba, yo fui a recoger mi tanquecitos, mis carritos, mis soldaditos de plástico. ¿Te recuerdas de esas o no? Claro, ese era el típico relleno de piñata, pues, ¿no? Junto con tu pica pica, y ya después salieron las bolitas de Tecnopor, ¿no?
Pero ese era el típico relleno de el típico relleno de piñata, ¿no? Aparte de que obviamente tú en la piñata tampoco podías meter cosas pesadas, porque obviamente te caía en la cabeza y te desmayaba, pues, ¿no? Y bueno, no, son niños. Entonces, por eso era el tema de los muñequitos estos de plástico, ¿no? Y después ya te veías ahí abajo de la mesa, abajo del mueble, ¿no? Rebuscando, sacando todos los muñecos que se habían metido. Buscando lo último. Los caramelos botados por ahí, recogiendo la pica-pica, volviéndolas a tirar, ¿no? Era parte del show del tongo, por decirlo así, del tema de las piñatas, ¿no? Y linkeando el tema de la piñata, estaba la famosísima canción, ¿no? Que rompan la pica. Entonces, y de ahí podemos hablar de cuáles eran los bailes o qué música se ponía en los cumpleaños, ¿no? Porque hoy se pone reggaetón, hoy se pone Bad Bunny, se pone Daddy Yankee, se ponen las canciones de TikTok que están de moda, pero antes, ¿cuáles eran las canciones icónicas, Pedro, que tú recuerdas? Claro, justo lo comentamos también preparando el tema de este programa, y solamente queríamos darle nombrarlos, porque estamos viendo la manera también de hacer un programa de la música de nuestra época, ¿no? Las músicas que en ese entonces sonaban, por ejemplo, empezando la introducción en donde pusiste, ¿no? Reproduciste la de Palo Coquito, ¿no? Palo Coquito, y esa era la típica, icónica. Ahora, también el tema de por ejemplo, de Zapito, ¿no? En la época del tema de Zapito, ¿no? Que baila, cuando das un zapito, dando brinquito, y era con, o sea, tenías la temática, ¿no? Tenías la forma como bailarlo, ¿no? No sé si te acuerdas de esa. Usualmente en nuestra época había pues, músicas que ya venían con los pasos incluidos, ¿no? La mayonesa, esas épocas, justo hablamos de Lisandro Mesa, los merengues, todavía, para nuestra época todavía se escuchaban los merengues, el tecno como que ya estaba desapareciendo, creo, para nuestra época, pero más o menos eran las músicas en general lo que se escuchaba. Ahora, yo tengo una de este tema de los bailes, porque justo para en una oportunidad en mi cumpleaños, estaba todavía de moda el tema de Escándalo, ¿no? De Escándalo. Entonces, para el tema de Escándalo, estaba el tema de la culebrita, pues, ¿no? Entonces, de niño uno quiere hacer la culebrita, pero yo me recuerdo mucho que en mis horas libres, no sé, con mis primos nos reuníamos y nosotros éramos Escándalo. Y bailábamos y hacíamos el helicóptero y hacíamos las culebritas, y tuvieras como ese pasadizo donde teníamos en nuestra casa cómo se llenaba de los pasos. Entonces ya yo preparado, pues no, ya tendría que, no sé, 10, 11 o 12 años de repente, ya un chico ya, pues, Escándalo ya. Entonces yo quería demostrar, pues, mi arte, pues, ¿no? Mi bailongo, yo quería demostrar. Entonces bacán, pues, ¿no? Empezó Escándalo y la gente, los niños ahí, mis primos, y justo habían ido a mi... amigos del colegio. Entonces yo voy listo, pues, ¿no? Para hacer la culebrita, ¿no? Y la posición de la culebrita, ¿cómo era, no? Era más o menos poner las manos en el piso, estirar tu cuerpo hacia arriba, ¿no? Y tratando de bajar, ¿no? Bajabas con el pechito y después ya hacías la culebrita, un tema así. Entonces tú me vieras que yo me estoy parando de mano y uno de mis primos atrás me empuja para adelante, pues. Entonces, esa ya no fue culebrita ya, pero esa fue una culebrita ya, pues, con una pata, pues, porque me fui para adelante, pues, tú me vieras, pues, llorando yo, porque encima era mi cumpleaños y hasta que no me salió, pues, la culebrita, hasta que viera cómo me iba corriendo yo para atrás, ¿no? Pero esa fue una de las tantas anécdotas que me tocó, y justo fue en mi cumpleaños, ni siquiera fue cumpleaños ajeno, y creo que a partir de ahí ya nunca más hice cumpleaños, creo, y por eso creo que de ahí me he vivido traumado y ya no hago cumpleaños ya, por eso. No, y aparte en esto de los temas, de los bailes, prácticamente eran nuestros TikToks de la época, pues, ¿no?
eran los TikToks de la época, ¿no? Porque todos eran con coreografía, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, podemos recordar, ya le habíamos comentado los palococuitos, el baile del sapito, después también el hilar hilarie, ¿no? De Chuxa, por no decir otra cosa. Después, en ese tiempo estaba muy de moda los merengues, ¿no? El baile del perrito, después, el baile del gorila, que ya ha sido más o menos época del 2000, Quinito. Eso también era el merengue clásico de cumpleaños, ¿no? Hay un después loco. El baile del mono dudoso. Ay, ay, también era un merengue clásico. Después, en ese tiempo también estaba de moda el garrapicho. El garrapicho. Claro. Claro. El bachibocho tambor. El bachibocho. Después el meneíto, típica el meneíto, ¿no? Hacía su coreografía. Claro. Meneíto. Y había una canción de un bebé, que esto yo siempre lo recuerdo, ¿no? Que el bebé creo que se llamaba Jordi, creo. Pero era, ¿cómo era la canción? Que era algo de you bebé. Una vaina así. Pero esa también era recontra típica de cumpleaños, ¿no? Bueno, hoy ya se baila lo que está de moda, ¿no? Se baila temas del TikTok, no sé, pues Raúl Alejandro, Ozuna, Daddy Yankee, lo que suena en realidad hoy, ¿no? Pero en ese tiempo eran las bailables de cumpleaños, pues, ¿no? No sé si de repente por ahí recuerdas otra que se te venga a la memoria, Pedro. Claro, mira, también me acuerdo una anécdota, ya, de que también fui a un cumpleaños y dentro del cumpleaños hubo un pequeño concurso, ¿no? No sé, para llevarte cualquier cosa. De niño eras feliz con lo mini, pues, ¿no? Te daban un lapicero y tú eras feliz porque lo habías ganado. Entonces, salieron a los niños, yo como nunca, yo soy más chuncho para salir, para cualquier cosa, y no sé cómo se me dio salir, y justo sacaron la canción de Don Chesina, ¿no? Esa de tra, 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 ¿no? Un tema así, y a mí me salió un paso único, o sea, desde el principio a fin, solamente hice un paso, ¿no? Un paso, ¿ya? No sé si gané, no sé si perdí, la cosa que cuando salía de la fiesta, veía a los chibolos mayores que yo que me paraban, me estaban vacilando, me decían, tra, 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 yo estaba mirando qué pasó, ¿no? Porque no me había dado cuenta de qué es lo que había pasado, y es que era algo humorístico porque había empezado con un solo paso y terminé con ese mismo paso, ¿no? Toda la canción. Entonces tú me vieras haciendo lo haría ahorita, pero no tengo el espacio, pero era más o menos como que si la pierna derecha iba hacia adelante de la izquierda y regresaba así. O sea, tra, 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 así, ese era mi vacilón, desde el principio hasta el final, ya me viera ya cómo salía y la gente decía tra, 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 y yo mirando a los costados, pues, más palteado, avanzando, y avanza, no avanza, 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 pero ya la jata, y esa era una de las tantas, pues, ¿no? De Don Chesina, ya se estaba sonando, ya, ¿no? El chombo, ¿no? Ya también ya sonaba, ya estaba sonando el chombo, el gato volador, y toda toda esa relación que más adelante, de repente, como habíamos conversado, de repente sale un programa de esas, de las músicas icónicas de esa época, pues, ¿no? Claro, eso ya es más 2000, pues, ¿no? O sea, más 2000 ya, el tema de la mayonesa, gelatina, el símbolo, después los bolivianos, azul, ¿no? Azul, bueno, eso ya es más millennial, ¿no? 2000. O sea que tú eras el tilín de la época. Tú iniciaste con el tema de tilín, con el tema de los pasos prohibidos. Tú me vieras mismo tilín, ¿eh? De repente yo era el tilín de esa época, porque solamente, como te digo, me lancé un paso único, desde el principio hasta el final, no cambié de paso. Qué bueno, me has hecho recordar, justo ahorita, me has hecho recordar. Y ahora, como tú dices, ¿no? Tú
bailabas por un regalo, ¿no? Tú bailabas por un regalo. Pero de repente también, tema aparte, podemos comenzar a hablar el tema de los regalos. ¿Qué se regalaba por esos años? ¿Cuál era lo típico que llevabas de regalo? Si es que llevabas, ¿no? Porque antes no había roche, simplemente ibas, tú regalabas tu presencia y ya está, ¿no? Pero ¿qué se regalaba por esos años, Pedro? Claro, justo también comentábamos eso y a mí me ha pasado y tengo ahí una pequeña anécdota contada por mi abuela, yo no me recuerdo, pero mi abuela siempre cuando hay una conversación en donde se hable de mí, siempre hay ese tema del regalo que se daba. Por ejemplo, se daba mucho y esto es lo que siempre, el tema de jabón, ¿no? Tu jabón bien envuelto, un jabón cualquiera, tu jabón... Y calzoncillo, que era lo más característico en esa época de los regalos. ¿Cuáles son las tuyas, mi hermano? De repente tú tienes algunas y yo voy a rematar con ese tema de esa anécdota que contaba por mi abuela, ¿no? Que me involucra a mí. Sí, sí, el tema de los calzoncillos era básico, pues, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que te venía en una cajita y era un triple calzoncillo, ¿no? Era tres calzoncillos en una sola caja. Entonces, tú lo tocabas y pensabas que era otra cosa, ¿no? Y al final tú lo abrías y eran calzoncillos. Y como dice acá nuestra amiga Luisa Manso, un jabón Camay y un peine, ¿no? Que era también típico de la época, ¿no? Medias de azol, también de azol, ¿no? Julio dice, yo recibí jabones de un heno de Pravia, pañuelos y politos comprados en el bazar del barrio. Claro que eran típicas también, ¿no? Ahora, yo recuerdo mucho en el tema de los regalos, porque siempre cuando el cumpleañero llegaba un invitado y te traía el regalo, ¿qué es lo que hacía, ¿no? Uno de niño, ¿no? Inmediatamente recibías y te ibas con toda tu mancha, te ibas a tu cuarto, ¿no? O al comedor o algún lugar donde puedan estar solos para poder abrir y sentir la emoción de qué cosa es, ¿no? Y si era un juguete, de repente por ahí lo compartías solamente en ese momento, y ya después lo recogías y lo guardabas, pues, ¿no? Que era de ese momento. Y otra cosa que yo recuerdo de los regalos, pero ya a título personal, ya un poco más grande, cuando estábamos en el colegio, yo recuerdo mucho que se nos hizo costumbre llevar de regalo una gaseosa y una galleta. Ese era nuestro regalo. Te estoy hablando, tendríamos pues 11 años, 12 años, ¿no? Entonces, cuando nos invitaban a alguna fiesta de algún compañero, de algún amigo del salón, yo recuerdo mucho que comprábamos, y lo peor es que íbamos de dos, de tres, y todos comprábamos lo mismo. Comprabas tu gaseosa, comprabas una gaseosa y una galleta. Y comprabas una pirañita, lo que se le llama ahora, que tiene que devolver la botella. No le decía, uy, pues acá se compraba acá en la tienda, la gaseosa tiene que devolver la botella. Todos llevaban casi lo mismo. Todos compraban su gaseosa y su galleta, ¿no? Y ese era tu regalo. Y era eso. O a no ir con nada, ¿no? Y ahí sí ya te hacía roche porque ya eran tus patas de colegio y te comenzaban a hacer una que otra broma, ¿no? Pero yo recuerdo mucho eso, que yo he regalado gaseosa y galleta. Obviamente porque no tenía los recursos, ¿no? 11 años, 10 años. Eran invitaciones informales, por decirlo así. O sea, ya no eran fiestas infantiles, sino que era una reunión en la casa de un amigo con dos o tres amigos simplemente. Y tu regalo era llevar tu gaseosa y tu galleta, pues, ¿no? Esa era la típica que yo he hecho por esos años. Así es, hermano. Mira, justo te voy a contar el tema de justo lo que te hablaba de mi abuela, que siempre lo comenta. En todas las reuniones que hay familiares, siempre sale el comentario, ¿no? De algo de repente mío, y siempre mi abuela habla acerca de esta anécdota que entiendo que ella lo vivió, porque seguro estaría en ese momento yo muy niño, y era que el tema de,
de los regalos, ¿no? Por ejemplo, entiendo de que era mi cumpleaños, ¿no? Supongo, sí, mi cumpleaños. Entonces estaban los regalos y tú procedías a abrir, pues, ¿no? Después ya de un momento abrías los regalos. Entonces, dice mi abuela, y yo creo que también es cierto, que yo agarraba los regalos y, por ejemplo, de mis primas, ¿no? O primos, por ejemplo, no sé, miraba el regalo de mi prima y era calzoncillo, pues, ¿no? Miraba el otro regalo de mi otra prima y era calzoncillo, pues, ¿no? Y miraba el regalo de mis dos primos y era calzoncillo. Entonces, dice que en ese momento yo miraba el regalo y decía, pues no decía calzoncillo, yo decía cayón, ¿no? Cayón. Y ese era, supongo que Pesco tendría que 5 o 6 años, no sé, cayón, yo decía cayón. Por ejemplo, mi prima, cayón. Mi otra prima, cayón. Todos, puro cayón nomás, cayón, cayón. Y ese dice que era la anécdota y siempre cuando hay una reunión, siempre cuenta la historia del cayón. De prima cayón, la otra cayón, todo cayón, todo cayón. Usted, yo entre paldea, porque ya pues era, ya estoy grande, pues no recuerdo tampoco esa época, pero dice pues que esa era pues la historia del famoso regalo del cayón. Así es, mi hermano, creo que hemos llegado a lo último. Ha sido un buen tema. Ya casi ya estamos llegando a la hora. Siempre decimos, ¿no? La típica, no, vamos 40 minutos nomás. Siempre nos vamos de largo. Pero ha sido interesante, mi hermano. ¿Cuáles son las últimas palabras? ¿O hay algunos detalles de repente que falten a conocer aquí a la gente que nos está viendo? Sí, bueno, nada. Antes que todo, agradecer nuevamente por acompañarnos. Creo que hoy nuevamente hemos retrocedido en el tiempo, nos hemos llenado de nostalgia, de recuerdos, de fiestas familiares, de fiestas de amigos, de compañeros de barrio, que de repente nos hemos mudado o ya no los vemos, o ese compañero o ese amigo del barrio, él se mudó y ya no lo vemos hace mucho. Nos hemos llevado un viaje al pasado, pues, ¿no? Y de repente por ahí, así como en el tema anterior hablamos de los bocaditos, de los dulces, y nos llevó al tema de las fiestas infantiles, hoy hablamos de las fiestas infantiles y de repente por ahí, quién sabe, podríamos hablar de las canciones de la época. Entonces, o de repente si hay algún otro tema que les interese, los invitamos con total confianza, porque ya se nos van acabando las ideas, de que nos digan de qué temas podemos hablar, conversar, ¿no? Es importante su comunicación que tenemos con ustedes. Así es que, bueno, hoy por primera vez hemos cumplido con el tiempo, siempre nos proponemos, primero decíamos 30 minutos, 40 minutos, pero creo que hemos dado una hora, 60 minutos, gratos recuerdos, y es que Pedro, te invito a dar las últimas palabras del programa del día de hoy. No, hermano, agradecer, ¿no? Agradecer a las personas que nos siguen, las personas que han estado pendientes de esta transmisión, hacerles saber también de que todavía continuamos con el tema de la rifatón, no por el hecho que de repente hoy día no hemos hablado detalles de la rifatón, y quiere decir que ya nos olvidamos, no es así, seguimos con el tema de la rifatón, todavía nos quedan números, amigos, personas que nos ven, hay números desde el 101 hasta el 200, escríbanos por interno, apóyenos, ayúdenos a ayudar, porque eso es lo más importante de todo esto, ver una sonrisa de un niño, de repente recibir un presente que ya más o menos ya va finiquitando, el día 20 va a ser lo que va a ser la transmisión de la rifa en sí, y agradecerles encarecidamente a las personas que nos están apoyando, ya sea con premios, ya sea con compra de un número, eso nosotros no lo vamos a negar. El agradecimiento infinito para cada uno de las personas que nos están apoyando, y si hoy día nos apoyaste con 5, pues que Dios te lo triplique todo lo que nos brindas, ¿no? Porque no es para nosotros al final, ¿no? Es un tema de decir que nosotros solamente somos los gestores, nada más, pues, ¿no? Y al final la felicidad o ese trabajo es de todos, ¿no? Es de todos, ¿no? Agradecido de siempre, y quería terminar, hermano, con que faltaba lo último, que era la comida, ¿no?
recuerdo mucho el tema de la comida de mi casa, que era la sopa seca, era la infaltable para terminar el cumpleaños. ¿Pero era de gato o no? Eso no se dice, hermano. Primero se come y después ya cada quien sabrá si eso no es. Mi hermano, terminamos esta transmisión agradecidos a mil por todas las personas que nos siguen. Así como lo dice mi tía Luisa Manso, vamos a etiquetar la rifa para que más personas puedan conocerlo y publicarlo. Y ustedes etiqueten a otras personas para que así se haga una cadena y poder llegar a más personas. Creo que eso es todo, mi hermano. Hay un último detalle, ¿no? Tú que tienes ahí los detallitos, vas a hablar algo de repente de Milagro Ley, algo de la de Lima, sí, 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 sí. El 0.5 no, a la menos. No me malogres el cierre. Pero nada, solamente los vamos a dejar, ya nos despedimos, los vamos a dejar con una nueva introducción, con una nueva intro. De repente ven que nosotros vamos cambiando de introducción, de canciones, de música. También tiene que ver un poco por el tema del copyright, ¿no? Pero tratamos de que sean temas de acorde a lo que nosotros sentimos, ¿no? Así es que de repente si por ahí vamos a hacer una encuesta de manera oficial, ¿no? El de los Caligaris, bueno, ahora el de Canto a Cañete. El intro a ningún, de repente para poder hacer la intro oficial hasta que vayamos encontrando una intro propia de nuestra identidad, pues, ¿no? Así es que eso fue hoy el episodio número 15, las fiestas infantiles retro de los 90 y 2000, y nos vemos hasta un próximo programa o hasta que aprendamos cuánto es 0.5 elevado a la menos 1. Nos vemos, chao. Cañete. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que les llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no Cañetana, cañetana, así.